A eso de las 2:30 de la tarde de este viernes 17 se rindió a la muerte la señora Heidi Mesa Torres, de 67 años de edad, madre del líder estudiantil Max Jerez, quien actualmente se encuentra detenido y bajo proceso legal tras haber sido acusado por el delito de conspiración. Familiares de la ahora fallecida y miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense habían lanzado un SOS para que las autoridades permitieran a Max Jerez despedirse de su madre, quien se encontraba agonizando, pero no fue posible. Se agravó el día de ayer prácticamente, porque el 15 de septiembre todavía tenía un poquito de mejoría, tuvo como 4 o 3 días que se había mejorado un poco su condición, pero ayer recayó y ya no se levanta. La detención de Max le aceleró esto, ¿qué es lo que dicen los médicos? Sí, ella desde que a él lo detuvieron recayó más su estado de salud, su condición, que ya era delicada, y pues se empeoró a raíz de esa detención porque ella vivía estresada por él. El abogado defensor Enrique Janney había realizado una gestión urgente de autorización que se hizo hoy en El Chipote para que le permitieran a Jerez poder visitar a su madre, quien estaba agonizando en el Hospital Sermesa de Bolonia debido a un derrame pleural y neumonía. El pasado 31 de agosto las autoridades permitieron visita para el detenido, sin embargo su madre no pudo llegar a la cárcel y ver a su hijo debido a la gravedad de su enfermedad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.